Me dicen que te pregunten que qué tal la uña y el huevo. Bien. Bien, bien. ¿Qué ha pasado? O sea, que ha salido ya en el evento este que han hecho del Awardens. Ah, me habló Pazo, sí, para mandar un videillo. ¿Pero qué te ha pasado en la uña y en el huevo? Se me cayó se me cayó un mueble a principio de año en la puta uña y todavía tengo la uña negra. ¿Se te cayó en el huevo o en la uña? No, en la uña. Y el huevo es que me mordió la chinchilla en un huevo. Hermano, te pasan cosas de dibujito animado, ¿eh? Ya ves, tío. Te pasan cosas de Cartoon Network. sí, tío. Mi vida es Tony Jerry, ¿eh? Total, tienes una chinchilla y te ha pegado un bocado en el huevo la chinchilla. Sí, sí, sí. Y duele, ¿eh? ¿Por qué? No sé si alguna vez te han mordido el huevo, yo qué sé. Cada uno hace cosas. Cada uno tiene su gusto, pero escúchame, ¿eh? Sudor frío. ¿Sudor frío? Joder. ¿Nunca te han pegado un balonazo? Claro, pues, coño. Imagínate un bocado. Y además con ganas, ¿eh? Como diciendo, ¿esto qué es? ¿Un queso? Oye, la pregunta es, ¿qué hacía la chinchilla en tus huevos? No, pues… No, porque yo estaba en calzoncillo, porque yo estoy todo el puto día en calzoncillo en mi casa, y yo, que hace calor. Y todavía tenía la chinchilla por ahí. Ya no hace calor, Baiti, ya no hace calor. ¿Que no hace calor? No, que no, que va. Pues… Dinero, dinero. Estaba por ahí, le estaba suelta y se subió y me pegó un bocado que, hermano, vi la… Uf, Baiti, me está dando como una presión que no voy a imaginar. O sea, tú en calzoncillo y la chinchilla te sube y va directa a tu huevo y te pega un bocado en el huevo con ganas. Con ganas, con ganas. ¿Y qué hiciste? Sí, sí. La cogiste y te la tiraste. Sí, la reventé contra el suelo, ya no tengo chinchilla. No me has escuchado. La cogí y le hice en el cuello. No me has escuchado. No, dicho, la cogí, en vez de decir, la cogiste y la tiraste, digo, ¿y qué hiciste? La cogiste y te la tiraste. Aprovechando. Ay. Hostia. Si no, lo pasamos, ¿eh? ¿La tiraste contra el suelo? No, coño. ¿Te imaginas? Yo qué sé. Pero me va a denunciar Greenpeace, cabrón. ¿Greenpeace? Por la cara. No, a ver, aliado, lo llamo. Lo peor es que no es la primera vez que me muerde. Los huevos. Sí, los huevos. La hija de la gran puta. Vale, bien. ¿Ya me ha liado ya? Quedan 10. Yo creo que la hacemos, ¿eh? Yo necesito vida, por favor, una pizza, tío. Me voy a llamar. Por si. Porque... No, no llame. ¿No? No. Ah, yo qué sé. ¡Hostia, el arma! Estos enemigos son los peores, ¿eh? Menos mal. Gracias por avisar, gente. Sí, pero… Es por culero, ¿no? Por otra cosa. Total, es que es una mierda. Venga, coño, muérete ya. ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuala, cuala! Vale, venga, ya. Hacemos. ¿Cuál era? Ah, bueno, la pisa está ya, da igual. Lo tenemos hecho. Pilla, pilla, ponte full. Ahí está. Buena, 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 buena. Ah. 7.000 euros tengo, ¿eh? Yo como, no entiendo cómo… Yo creo que has cogido algo para ganar más, ¿eh? Vale, bien. 7.800. Qué locura. Estoy forrado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene tu chinchilla? Pues… 3 años, más o menos. ¿Y cuánto dura la chinchilla normalmente? Como un perro. 13 años, 12, 14. Sí, puede durar 10, 11, 12. Dependiendo de lo pocha que esté. Pues sí que dura la chinchilla, ¿no? Sí. Como un animal. Yo por muy eso. Rato, ¿no? Por eso la, o sea, yo era rollo. Porque me gustan los roedores, pero claro, es que una rata vive nada. Y digo, tío, me da pena. Nada, ¿sabes? ¿Nada cuánto es? Un año, una cosa así. ¿Un año dura una rata? También dura muy poco. Es como yo. Se acaba todo. Voy a estar todo el rato. Todo triste, ¿sabes? Cuando le cojo cariño se me muere, ¿sabes? Esto es locura, ¿eh? Uy, 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 uy. Este es el jodido, ¿eh? Estoy tanqueando aquí como un cabrón, ¿vale? Uf, no he tanqueado mucho, ¿eh? Y son 30 gordos. Pero ellos, mira la vida que tienen, no tiene sentido. Es un salto del nivel anterior a este gordísimo, ¿no?
Sí. Tenemos que haber guardado el invocaki. Yo tengo ya para invocar. Un caque me han hecho, ¿sabes? He llamado, he llamado. Vale, 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 vale. Coge la pisa, por favor. Vale, bien, 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 bien. Vale, ya, creo que no hemos quitado los chungos, entonces. No, viene más gordo. No, por hablar, tío. Vale, tengo para invocar. ¡Dios! Dale, baite, que lo hacemos, ¿eh? ¡Vale! ¡Mira este con el látigo! ¿Habrá gente que se la haya pasado ya? ¿El mapa este? Hombre, claro, ¿no? Sí. Pero salió hace poco, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Hay un botón. ¿Lo habéis visto? ¿Qué era esto? ¡Ah, mira! Esa es tu chinchilla. Me han puesto una foto aquí. Es blanca. Sí, tengo dos. Lo que pasa es que la sociable es la blanca. La negra es una hija de puta. ¿La cual te mordió los huevos? La blanca. Mismo, si la negra es la hija de puta. ¡Hostia! ¿Qué me ha pasado? La negra es la hija de puta y la que te... ¿Cómo que game over? ¿Estamos de coña? ¿Qué me ha pasado? ¿Me han matado? Hola, Baiti. Es que me ha pasado... Se me ha salido del mapa y me he muerto. Hostia, Baiti, no sabes lo que acabas de buguear esto. Hostia, pero se ha bugueado vastísimo, ¿eh? Muy vasto. Para que salí y vuelva a entrar, yo creo, ¿no? ¡Ah, no! Como perdamos los nueve... Tengo 9.900 euros, ¿eh? Hostia, bugueada mesopotámica, ¿eh? Vaya puta locura. Acabo... ¡No, no! ¡Continúa! Baiti, estaba volando en el escenario y veía edificios al fondo. Sí, a mí me pasa igual, pero ¿tú estás dentro? Yo estoy en el plató de televisión este. ¿Eso? Ah, pues, se ha rayado esto, ¿eh? De puta... Pero estamos, ¿no? ¡Estamos! ¡De puta madre! Vale. ¡Let's go! Salvar, no. No, no hacemos daño. No, no estamos. Buah, qué locura. No hacemos daño. No hacemos daño, pero a ti sí te hacen daño, ¿eh? ¿Y a ti? A ti también. Vale, pues nada, que nos maten. Sí. No, pero no me reviva. Para los culo. No, 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 muerte. No, pero... Nah, sí, esto está perdido. Claro, pero va a hacer un doble game over. Vale. Ok. Dar a close. Justo, digo, no lo pasamos. Vale. Se sigue bugueado, ¿eh? No, yo estoy en el menú. Yo sigo bugueado, ¿eh? No, yo estoy en... Ah, ahora. Ahora, ahora, ahora. Vale, pilla monedas. Invierto en esto que nos dé moneda, ¿vale? ¿Qué has pillado tú? ¿Tú has pillado parte de la máquina algo más para moneda? No, que yo sepa, bueno. ¿No? Vale, me mejoro más la katana todavía. Al lado de la naranja. Me mejoro más la vida. Qué naranja, tío. ¿Y el drop rate de la pizza también? Ya está, es que yo creo que este combo es bueno, ¿no? Bueno, okay. Voy a poner... Juan, no soy chinchilla, pero te puedo morderlo. Bueno, 10 segundos. Vale, perfecto. Tengo 600 pavos. Me voy a pillar esto para hacer más daño a los escudos. Detrás de Miguel Ángelo. ¿Dónde está Miguel Ángelo? Esto no puedo. Detrás de Miguel Ángelo. ¿Esto? Pizza ítem. No, esto no es, ¿no? Refrigerador. Tampoco, la verdad no que la velocidad de movimiento es una mierda. Sí. No, no vale de nada. Esto. Mejorarla, yo creo. Misión. Hostia, vente. Esto lo pillas, te da por dos todas las monedas que consigas. ¿Dónde? Aquí, al lado del Miguel Ángelo. Luego por 2,5. ¡Hostia, locura! Por tres. Esto era lo que nos faltaba, cabrón. Vale, a ver si puedo pillar monedas de aquí. Claro, es que esto ya es otra cosa, ¿eh? Con esto lo rompes, ¿eh? Claro, puedes ir comprando la máquina esta y el multiplicador y te forran, ¿no? Claro. Ah, pero no me da para más. Vale, pues yo estoy casi que... Vamos. Espérate, en 2 segundos tengo 50 euros, creo, ¿no? ¿O no? Vale. Baiti, si te esperas 2 minutos, consigo 100 euros. Venga. Y me puedo comprar el multiplicador de moneda. Y ya en esta partida nos ultraforramos. Vale.
Tío, ¿quién me ha puesto el hashtag sábado de Fortnite? Quita eso, por favor. Quítame, y además con Comic Sans, quita eso. Ay, la misión, es verdad. Chaku. Que parezca un niño chico. Fuera coña, ¿eso lleva 2 horas ahí? Hostia, qué hijo de puta, tío. Mira tu fondo. Mi fondo. ¿Cómo me has puesto tortilla lana aquí? Ay, que es un PNG. Y yo, no me equivoco. Y yo, quítame el cuadro este de tortilla lana, tío. Me dice, te recomiendo ponerse, dar el permiso a los moderadores también en tu canal. Y yo, qué locura, me han puesto un cuadro de tortillarán perfectamente puesto atrás de mí, pareció de verdad. No vi que paranoia. ¡Quítalo! Let's go. He puesto un poquillo de velocidad, pero vamos, la velocidad en verdad. Y yo, pues lo quito yo, ¿eh? Hago así. Espérate, me queda poco, ¿eh? Tengo 425 euros, necesito 500. A la izquierda de Rafael hay unas… Ah, las pesas estas te dan… Esto es lo que te da armadura, tío. Ah, pues dámelo. Joder, no paro de comprar, ¿eh? Mierda, y al final no estoy ahorrando para nada. Venga, vámonos. Yo por mí estoy ya, vámonos. Venga. Let's go. Vale, claro, con eso. ¿A qué nivel llegamos ahora en esta? No lo pasamos. No, no 14, creo que… Pasarlo imposible. Y vamos a llegar a menos al 10. Al final, ¿no? Los roguelites están pensados para que… coño, ¿qué ha pasado? Claro, para que dure. Para que dure, ahí está. Pero vamos a llegar al 10, tío, ¿no? Se supone que somos gamers, tío. Bueno, yo soy la primera parte. Joder, no funciona la mierda esta a veces, tío. ¿No ves si caen pizzas ahora, tú? Sí, sí, ¿eh? Cuando no hace falta que haya pizza. Está el baile de California Love en la tienda de… ¿California Love de la de Tupac? Que no se llama California Love el tema, por cierto. ¿Cómo se llama, tío? Esto… Bueno, da igual, es que para esto da igual. Sí, ¿cómo se llama ese tema? No se llama California Love. Tiene otro nombre. California Hate. ¿Se llama Gangster no sé qué? No. ¿Te digo rey? Me he rayado. Digo, se ha pillado. Pues estáis riendo de algo y no sé de qué es. No, no me ha subido mucho el dinero, es verdad. Pero en el primer nivel. Vale. Hostia, parece que estoy jugando a las 7 diferencias total, ¿eh? Me pongo a mirar mi escena y veo si hay algo nuevo. Me acaba de saltar un anuncio de Durex. No vengo aquí a que se rían de mí. ¿Y tu GOTY de este año cuál es, Baiti? No sé, tío. He jugado muy poco, la verdad. A lanzamiento de este año, digo, pero a lo mejor Silent Hill 2 Remake me ha llegado, ¿eh? Creo que porque me esperaba un mierdón y ha sido tan sorpresa que ha sido como… Hostia. Con cola. Entonces te gustó, ¿no? Sí. ¿Tú te lo has pasado o todavía no? Me lo he pasado, sí, claro. Me lo pasé. A mí me flipó. Es que está increíble, tío. Mira también que no a mí el 2 original me flipó también. Me parece la polla. Y no, sí, a mí el 2 original me encanta. Pero es que no me fiaba de Bluebird Team. Y al final, tío, me ha callado la boca y con gusto, vamos. No, no, a ti y a todo, al final. O sea, la han hecho de puta madre. Y ojalá sí hagan un remake del 1, del Silent Hill 1, tío. Ojalá. Sí, además el que más les falta le hace, tío. Porque el Rebirth, Mighty. ¿Tú has jugado al Rebirth, al Final Fantasy? Sí, también me ha gustado. Pero no sé, es que el Silent Hill 2 remake que me ha sorprendido. Y por eso ya… Pero claro, es un remake, tío. Es que dar un premio a un remake me da siempre palo, tío. ¿Y el Final Fantasy VII Rebirth no te ha sorprendido? No me ha sorprendido tanto, ¿no? O sea, me ha gustado también, pero no me si ha sorprendido tanto. Si lo piensas, todo remake, ¿eh? Final Fantasy VII Rebirth remake, Silent Hill 2 remake.
Salí dos y me. Se me... A mí salió un remake del Horizon, creo. O sea, este año ha sido un añillo de Horizon. Año de mierda, ellos, año pocho. Esta industria estará en decadencia hasta que un estudio no tenga los santos cojones de hacer el MOBA de la que se avecina. Amén. Vale. Bien. El año que viene es el año. El año que viene sale Silson. Firmado. Como el año que viene salga Silson también, no vea, ¿eh? Me va a salir el mismo día que GTA. El mismo día lo van a poner. Pues no veas, se van a como un mojón. Bueno, eso lo dices tú. No lo digo yo, lo dicen los hechos y los números. Tañito. El puto fanboy de Rockstar. No lo digo yo, ¿vale? Porque de hecho GTA V es el producto de entretenimiento más vendido de la historia. Más rentable, perdón. Más vendido. Va a ser una locura, ¿eh? Cuando salga. ¿Qué me sale? No te lo puedo decir. Todavía no es oficial, ¿no? En plan, saldrá el año que viene. Sale en la caída de 2025. Perfecto. Es verdad, es Helldivers, tío. También salió este año. Ya se me ha olvidado, ¿eh?, que había salido este año. Estaba guapo. Pagotino. Pero está guapo. Estaría bonito que le dieran un premio al Prince of Persia de Ubisoft después de que la haya chapado, tío, la empresa. Y yo, ¿han denunciado Ubisoft? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Por el juego... Lo de The Crew. No sé si te enteraste. Bueno, sí, te lo conté yo. A mí tú no me has contado eso. ¿No? Lo del The Crew, que lo chaparon. Que lo, o sea, lo chaparon. El juego es... Tiene historia, pero necesitabas internet. Vale. Y han dicho, ya no es rentable mantener los servidores, lo hemos chapado y te lo quitan de la librería. Y es por eso, porque lo han denunciado. Pero esto no es la primera vez que lo hacen, ¿no? No, la verdad es que no. Pero esta vez ha sido como ya es como la gota, ¿no? Que colma el vaso. Daño, ¿no? De daño, sí. Para terminarlo antes, el siguiente nivel. Sí. Es imposible de ver. Esto no se ve, tío. No sé. ¿Cuánto dinero tienes? 5.000 pavos. Ahora se nota. La verdad es que ahora sí lo noto el dinero. ¿5K tienes tú? 5.000 pavinis. Yo 4,9K también. Vale, vamos. Ya, es que es lo que han puesto. Bueno, y Steam puso el aviso ese de que ahora los juegos que compras en Steam, pero que son el nuevo, ¿eh? La gente se ha sorprendido mucho. Pero en los términos sí, y condiciones eso... ya venía, ¿no? Tú cuando te compras un juego, claro, en Steam, no es un juego, es una licencia para usar un juego. Sí. Se hizo muy viral, pero en verdad es como... Es una compra digital de toda la vida, vaya. Sí. Cosas de masón. No, cosas de leer, gilipollas. Cosas de masón. Ya todo es masón. Guay, lo que quito ahora, ¿eh? ¡Vamos! Cosas de masón. La madre que lo parió, tío. Vale, pilla las moneditas. All right. Y ahora aquí hinchate a pilla moneda también, ¿eh? Pues yo creo que me voy a forrar aquí, ¿eh? 6.600 pavos. Tenemos los multiplicadores esos de por dos, ¿no? Sí, yo también. 7.200. Nah, en verdad no es tanto. Me esperaba más. Uf, dale, que no me da tiempo, ¿eh? Pilla, pilla. Pilla la gorda. Sobrado. Yo voy a salir esta noche, hermano, y en verdad estoy reventadísimo, ¿eh? Pero reventado, reventado, ¿eh? Madre mía la edad, tío. Qué locura. Me acuesto un día a las 7 y ya estoy muerto 3 días seguidos. Daño también, sí. Oh. Full daño, sí. A lo entonces, si llegamos al nivel 10, lo considero que no lo hemos pasado, no, prácticamente. ¿No hemos llegado al nivel 10? Mentira, hemos llegado ¿no hemos llegado al 10? No hemos llegado al 10. Estamos lejísimos del 10. Bueno, no, hemos llegado al 9. Hemos llegado al 9, nos falta uno para el 10. Lo hacemos. Por lo menos queda tiempo a hacer la mitad, ¿no?
Claro. Hoy una gitana me ha intentado vender una copia de tu color. Escúchame. Bien. Cuidado, cuidado. Vale. ¿Qué coño, tú, Vietnam? Vale. No, es que estos niveles ya para nosotros son una cosa muy fácil, ¿sabes? Claro, ya no hay, no hay dificultad aquí. Lo que meto con la katana, tú. ¿Tú a qué arma vas, Baiti? Un chaco. ¿Un chaco? Claro, claro, claro. Si es que ya… Estamos rodos. Si es que se nota. Me da pena que no veamos el boss final, tío. Quiero ver cómo es. Porque no, no hemos peleado contra ningún boss todavía. A lo mejor en el nivel 10 hay un miniboss. Ojalá. Para ver algo, aunque sea… Mira, moneda. Moneda, bueno, no. Sí, euro, 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 dubidú. Que creo que mejorar un chaco 5 niveles y hay como 20. O sea, en verdad puedes mejorarlo. Sí, te puedes chetar a lo vastísimo aquí, yo creo. Han metido zapatillas en el Fortnite, lo sabía. Han metido las Jordan, ¿no? Me lo dijo. No, no me lo dijo Rubio jugando que iban a meterlo. Sí, sí, han metido como que te puedes comprar Jordans en el Fortnite. Hostias. Esto cada vez es más un metaverso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya lo es. Sí, hay, en el momento que había conciertos y demás, ya, ya fue. Como... Ya ves. Hace mucho que no hacen un concierto, ¿no? Yo. La última vez fue el de. No. ¿El de no? ¿El de no? Pero no sé, tío, Fortnite, es verdad que me lo dice. ¿Y se han bugueado? Ah, no. Me lo dicen hace un par de años. Hace un par de años no más, ¿eh? El de Travis Scott, por ejemplo, fue en el COVID. ¿Sí? Hostia, puta. Sí. Me estoy haciendo mayor, ¿eh? ¿No fue en 2020 el de Travis Scott? Uy, 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 uy. El de Karol G. ¿Ha habido un concierto de Karol G en Fortnite? Yo me acuerdo, el de Travis Scott, el de Ariana Grande, el de Marshmello fue el primero, ¿no? Marshmello fue el primero que hizo un concierto, ¿no? Ojalá un concierto de Anuel en el Fortnite, imagínatelo, tío. ¡Prr! ¡Oh! La verdad que ya, al menos en cuanto a noticias de eso, yo no he escuchado más. O sea, no sé si es que se han cansado de hacer conciertos. Me han dicho esto. Vale, 13.000 euros tengo yo, Baiti. 13.000. 13.000 pavos también. ¿Tú también? Se nota, ¿eh? Se nota, ¿eh? Buah, tío, me va a dar coraje porque sí, nos vamos a quedar a las puertas, en verdad, ¿eh? Pero venga, vamos a hacer nuestro rápido. Este es el de los gordos. Si hubiésemos pillado el dinero al principio, yo creo que no lo hubiésemos hecho, ¿eh? Sí, tendríamos que haber pillado multiplicador de dinero desde el minuto uno, tío. Si es que el capitalismo funciona, tío. Claro. Ay, yo, he hecho la yo no he cogido misión. Ah, no, sí, la habré terminado. Yo, claro, es que. Mira lo que tardamos en cargarnos a uno, ¿eh? Intenta aguantar, yeah. ¿Vale? No, yo llamaría liado, en verdad, ¿eh? Sí, vamos a llamar liado. Llamo. Que lo entretengan. ¡Coño, el arma se me ha cambiado! Ah, ya. Bien. Mira, yo mejor, ¿eh? Vale, otra viene. Mucho mejor. Revienta, revienta, Baiti, dale, dale, dale. Let's go. Pisa, pisa por aquí. Búscate otra, búscate otra. ¿Otra qué? Pisilla. ¿Ah? Aquí abajo hay una. Uy, que la cojo sin querer, coño. ¿Qué ha pasado? Ahora. ¡Ah! Vale, se me había quedado pisado. No me jodas, Baiti, otra vez no, ¿eh? No, 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 no. Estamos bien. Baiti, ¿quieres un bizum y te compramos una gráfica entre todos? Vale. Que no me voy a quedar aquí pegado. No se muere, ¿el nota? No me voy a pegar, no me voy a quedar en el borde. Vale, bien. Vale, vamos.
¿Aquí hemos muerto? No, no, hemos muerto la siguiente. Sí, pero bueno, o sea, aquí donde se me bugueó y todo el rollo, que eso… Ah, 18K, vale. Tío. Buah, es que… Qué pena, tío. Si lo teníamos pillado al principio, no lo hacemos. Vale. Menos daño que nos hagan, yo creo. Para tanquear. En la siguiente para tanquear. Venga. 100%. ¿Qué gráfica tiene Betty? No tengo. Voy con la integrada, voy con la CPU, la de la placa. Sí, estoy jugando con el Alcatel. Vale, aquí es donde se nos ha bugueado antes, ¿verdad? Estamos aquí en la revuelta. Sí. Vale. De aquí pasamos, Betty, no me jodas. Sí, fácil. Así que son azules. Son del PP. ¡Hostia! Oye, una cosa. ¿Antes había ahí al fondo como un escenario y ya no lo hay? ¿O soy yo? No tengo ni puta idea, la verdad. Los mods de Fortnite están potentes, casi para hacer otro juego. De hecho, sí. Es que aunque no te guste el Battle Royale, Fortnite tiene ahora un montón de alternativas. ¡Ay! Eso es verdad, Mighty Mighty. De hecho, son gratuitas, como el modo de juego principal, Battle Royale. Ah, esto lo hacemos, ¿eh? ¡Que me queme, que me queme, que me… ¡Que me queme! Mighty, nos vamos. Indiana Jones. Coño. Nos vamos. ¿Este quién es? ¡Con las lanzas! ¡Cuidado! Ah, pizza. Está lloviendo pizza. ¡Hostias! Quitan, ¿eh? Vaya, que me hago caca. ¡Hostia! Vale. ¿Cuántos quedan? Me voy a coger la pizza y ya. Quedan tres. Ya no llamo, ¿no? Nah, sí, para no, no, ni de coña. Guárdatelo para el siguiente. ¡Yes! 21.000. Nivel 10. Bueno. La mitad lo hemos hecho. 2.000 pavos por hacerte esta arena, ¿eh? Tengo 24.000. Qué locura de pasta, tío. Y encima ahora bueno, la podemos gastar, pero no nos da tiempo, tío. Vale, ¿qué harías tú? Refill Turtle Power. No, pero es que ya tenemos el Turtle Power lleno. Vaya mierda de dos mejoras, ¿eh? Nos han tocado. Sí, vale, RNG. Ya nos podría haber tocado daño o algo, coño. A ver el nivel 10. Aquí tiene que haber un boss o algo. Un mini boss. OG Greasy Grove. Tiene que haber un mini boss. Hostia, ¿esto no es Pueblo Tomate o Ciudad Tomate? ¿Os acordáis? Ojo. 66. Hostias. Ay, que me ha cambiado el arma, mi carne. El boss final es Mike Tyson con el culo fuera. Estoy deseando que hagan el rewind. Para que contraten a alguien. No se hace rewind este año. ¿No? No. Pues qué pena. Solo por ver cómo hacen lo de Mike Tyson con el culo fuera, tío. El Ale acabó hasta la polla, y con razón. Cuidado. Locura ahora, cuidado. Y poco. Dios, ¿puede llover una pisilla o qué? Todo el curro que se metía para que encima la gente fuera desagradecida, irse a tomar por el culo, anda. Irse a chuparlo. ¡Hostia! He llamado a mi colega yo, ¿eh? Vale. Quedan dos. Muy fácil. Más fácil la 10 que la 9. ¿Y no hay pizza, tío? Menudo robo. Bonus. Vale. ¿Qué ha pasado? Ah, monedita, ¿no? Cuando sea monedita. Vaya 31.000 pavos tengo ahora mismo. ¿Y en la cuenta cuánto?
Esa risita picarona del baile. Cuidado, cuidado. Hostia, ya tiene risa de rico, ¿eh? Hombre, masón de la masonería. Ya te sale. ¿Vale? Se me lo han dicho, no irónicamente, en plantear es masón, porque juegas con Illo Juan. Digo, mira, correcto. Sí, vamos, yo soy súper masón. El momento que te mandan una colonia, Illo Juan, es que está en el team masón. Masón es el que acaba en los cuartos oscuros de la velada. Ese es masón. No, izquierda, izquierda. Ah, bueno, vida, en verdad, vida, sí. Curilla, curilla, estoy seco. Vale, vamos al nivel 11. Ya con el dinero que tenemos, incluso a lo mejor compensa lo típico, suicidarte. Lo que pasa es que pereza hacértelo todo entero. Pero aquí es donde compensa suicidarte o matarte, pillarte todo y venir súper chetado, ¿sabes? Ah, hasta donde aguantamos. Yo creo que uno o dos más lo hacemos. Si es igual de fácil que el anterior, sí. O que suelten pisita, ¿no? ¿O qué? Vale, empezamos bien. Estos son los masillas. Estos son los fáciles. Sí. Ay, pisa, la pisa. Pilla. Baiti, pilla. Está cayendo todo lo que no cayó en el anterior nivel. Baiti, pilla pisa, que no lo quiero pillar yo. Estos te inmovilizan, ¿no? ¿O soy yo? Sí, te inmovilizan. Me pegan con el látigo y me gusta. ¡Ah! Coño. ¿Qué se me ha quedado? Ahora. Me sale un botón que te tengo que dar, pero no sé qué botón es. Sí, pero no sé qué botón es. Un botón rojo. Sí. A ver, sí. Que ha cambiado. Hostia, cuidado, que te matan, ¿eh? Nada, estoy bien. Vale, quedan 7. Porfa, una visita. Quedan 7. ¿Dónde están? Se me ha quedado. No me ¿Eh? Ah. Bien. ¿What? Pero si ponía que quedaban 7, ¿no? A lo mejor se había quedado pillando uno. Y en verdad. ¡Otro más! Vale, vamos. Y yo. Como que hemos pillado. Ya lo hemos pillado, yo creo, ¿eh? El truquito. ¿Vida o? Yo haría esto, ¿eh? Sí, vamos a confiar en que van a caer pizzas. Y vamos a hacer que tengamos al aliado un 50% más rápido. Y quizá lo podemos spamear dos veces. Venga. 40K, ¿eh? 40K tienes tú, 35 yo. Como siga farmeando, compro Ubisoft, ¿eh? Y yo, nos compramos Ubisoft entre tú y yo. Perfectamente. ¿No? ¿Y lo convertimos en una panadería? Vale. Vale, si no sale, si salen chungo, invoco. Sí, de momento no. Yo tengo ya baleado, ¿eh? Aguanta, aguanta. ¿A que nos lo pasamos, Baiti? ¿Te imaginas? Aguanta, Baiti. Aguanta, Baiti, aguanta. Es una pisilla, por favor. Aguanta, aguanta. Eso digo yo, no sale ni una puta pizza, tío. Vienen los rojos. Hostia, esta gente tira bombas. Uf, invoca. Sí, invoca del tiri. Buah, qué locura. La puta. ¿Los rojos son los más difíciles? Yo creo que no, ¿eh? Los verdes tienen más vida, ¿no? Pero esta gente tira granadas. Esto no lo hemos... Esto son las naranjas. Hostia, me han reventado, ¿eh? Hostias, te mueres, ¿eh? Por favor, si ves una pizza, avísame. Ve dándole tú de mientras, ¿vale? Venga. ¿Tú qué? Se ha muerto el Miguel Ángel. Buah, qué locura, ¿eh? Hostia, yo me voy a morir, ¿eh, Baiti? Yo creo que es mejor hasta que me muera para que me revivas, tío. Poquito a poco. Voy a hacer la del guarro, ¿vale? En plan, me acerco, pego y me alejo. Sí, sí, sí. Lo que estoy haciendo yo también. ¡No! Vale, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Baiti. No te motives, no te motives. Me han pegado una torta. Poquito a poco, ¿eh? Ay, puedo invocar. Invoca y venta por mí. Te mete un flechazo, Baiti.
Está bien, está bien, está bien. Yo esto. Vale, 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 vale. Ahí tienes Dios, eres Dios. La cabra, 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 la cabra. ¡Ay, hijo de puta! Vale, me ha paralizado nada más. Está bien, está bien, está bien. Hostia. Vamos, vamos, vamos. Hostia, puta, me han bajado. Voy, espérate. Me quedo la esquinita de la izquierda, pero estoy tú tranquilo. Muy jodido yo, ¿eh? ¿Lo tienes para invocar? No. Por eso digo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, han venido los negros! Eso sí que son nuevos. No, 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 no. Eso sí que son nuevos. 54.000 tengo. O sea, 54. Buah. Qué puta locura. Me hubiera pasado. Buah, te habrías hinchado aquí, ¿eh? Buah, yo me había mejorado la cosa, pero claro, es que ya son y media, tío. Ya, sí. 8.000. Qué pena, me hubiera dado para pa casi mejorarme 15, a tope la lucha. Yo la katana, a ver. La tengo a nivel 8 de 10. Es que no habíamos chetado, vamos. Uy, he cogido este. 1.000 pavos. Es que mira, aquí 8.000 le metes también. ¿Eh? Aquí ya ganamos 70 monedas por minuto. No es tanto. 80, Nivel 8 me habría quedado. En un chagua. Me han sobrado 2.000 pavos, tío. Me han sobrado 300 pavinis. 300 pavos, bueno. Espérate, ¿aquí qué hay? ¿Y esto qué es? ¿El gong este qué coño es? Es que hay cosas, hay un bombazo, de cosas aquí, Pablo. Cosmetic Lair Upgrade se refiere a que es una mejora cosmética únicamente para el lobby este, solo para eso. O sea, es una mejora de decoración. Sí, ¿no? Para decorar el escenario este y ya está. Yo creo que sí. Aquí también como un cum. Ah, no, es una alfombra. ¿Dónde? Y también, aquí te da lo mismo. Es que hay 14 cosméticos, ¿no? ¿Dónde hay cum? Aquí, al lado de… Aquí. No, es una alfombra, coño. Pero… Es que hay cosas que apenas se ven, tío. Cum, dice, pero ¿tú cuánto cumeas, hermano? ¿Ves el pedazo de charco? Aquí hay un bate también. O sea, aquí si te mola esto, tienes aquí para reventarte, vamos. No, no, aquí. Esto, ¿cuántas horas de juego puede ser esto? El mapa este. Solo este mapa, a lo mejor 4 horitas por ahí, más o menos. Sí, por ahí. Yo creo que sí, son 4 horitas. Es un bombazo, ¿no?, de cosas, realmente. O sea, si te gusta, seguro que tienes 80 roguelines igual, ¿eh? Hombre, ya, esto es una isla de las tropecientas que hay en el Fortnite, ¿sabes? Esto lo que pasa es que al final es oficial. De las tortugas ninja y tal, entonces pues por eso lo hemos jugado, pero que habrá millones de cosas. Yo de hecho empecé a ver cuando abrieron las islas del Fortnite y abrieron el motor gráfico y tal, ¿no? Hicieron ahí como para que la gente hiciera cosas, ya empezó la gente a hacer paranoia. Sí, yo probé una de hacer un escape room, que era como de miedo, y estaba todo guapo, tío. Si es que hay de todo, tío, es que hay de todo. Si es de hacer puzzles y demás, que además poner el modo en primera persona, que no sabía que se podía hacer eso. Sí, sí. En el fondo y todo guapo. Pues, yo, ¿te la has pasado bien? Estar, me lo he pasado bien. ¿Tú te la pasas bien? Yo muy bien. Yo siempre que juego contigo, Baiti, me lo paso bien. Me río. Ole, ole. Me hace gracia. Y yo, me hace gracia, ¿sabes? Sí, me hace gracia. Baiti, yo te llevo una reventadera en lo harto impresionante y ahora vamos a salir y además vamos a salir de discoteca. En plan, yo voy a estar muerto, tío. Mañana directito temprano, ¿no? Mañana sí haré el de sub, pero vaya, no sé. Yo es que voy a estar matado, chaval. Mañana yo creo que… Audio a las 4 de la tarde y yo… Me acabo de levantar. Me acabo de levantar, hermano. Pues no salga, mañana. Sí, voy a salir, coño. Me joda. No salimos nunca, coño. Sí, coño. Sí, para eso está para vivir, ¿no? Bueno, coño, pues una vez que salimos, vamos a salir, ¿no? Porque voy a estar en mi puta casa todo el día. Ya ayer fue día de ver a Mike Tyson, pues hoy día de celebrar. Hoy día de hacer lo que no hizo Mike Tyson, te imaginas, me pego con uno en la discoteca. Con la cara, ¿sabes?